el parque del pene en Puno. En la época previa de Inca, hablar de sexo, hablar de fertilidad, producción, era muy natural. Pues entonces, pene. Por eso siempre estaba muy relacionado con los órganos genitales para la producción. Entonces era uno normal, muy común, y importante, y sagrado incluso. Y este es uno de los lugares más visitados acá en Chucuito, ¿no? Es la estrella de Chucuito. Esta noche, en el sexto día, conocerá el templo más famoso de la fertilidad, que recibe a diario cientos de turistas peruanos y extranjeros, dispuestos a comprobar su mágico poder milagroso, y sobre todo, reproductor. ¿Qué has escuchado así de este templo? No, no he escuchado nada, de este no aquí por ahora. Hasta no sabe dónde se ha metido entonces. No sé dónde me he metido, la cosa me trajeron. Bienvenidos al Templo de la Fertilidad. A 20 minutos del centro de Puno se encuentra Chucuito, el distrito más representativo del Collasuyo, que tiene como principal atractivo el precio más erótico de la historia. Estamos en la plaza central de Chucuito. Para muchos peruanos, Chucuito es el Callao en Lima, señores. Aquí en Puno hay un Chucuito y tiene muchísima historia, ¿verdad? Mira, ¿qué es esto? Chucuito es la ciudad del pene. Pueden observar las danzas típicas y hablada. Sí, mírale la cara, ¿se le ve? Y el pene arriba. Y el pene arriba, presente, lo tiene. Sí, también tiene sus penes arriba. Señoras y señores, para el sexto día en la ciudad del pene. Chucuito es considerada la ciudad de los penes por un famoso templo al que se le conoce como el Templo de la Fertilidad, un espacio que fue construido hace más de 500 años atrás y el cual se ha convertido para muchas mujeres en un espacio milagroso o quizás en su último recurso. Ahora acabamos de llegar a otro lugar emblemático acá en Chucuito. Se llama el Templo de la Fertilidad. ¿Les suena? Entonces, este templo es conocido como el Templo de la Fertilidad. Como puedes ver, el falo mayor y hay muchos pequeños falos. El falo, lo que viene a ser el pene. Touch me, baby. Consiste en que en aquellas épocas, que cuando las mujeres no podían tener bebés, hijos, entonces acudían acá, a este recinto. Pero venían con un chamán y hacían un ritual en donde el chamán traía hojas de coca, flores, cherejora. Entonces, un previo ritual acá hacia. Pueden ver ustedes ahora la huella de líquido que actualmente la gente practica. Actualmente puede ver. Todavía se hacen estos rituales. Todavía se hacen estos rituales. Y dicen que si la chica dejó el líquido caía a la ranura, uh-huh. Entonces sí podía tener hijos. Luego la mujer se sentaba acá. Un espacio murallado en medio del antiguo seminario dominicano concentra más de 50 falos de distintas formas, pero de entre ellos, un astro rey sobresale por su tamaño y su grosor. ¿Y esta abertura fue por naturaleza? ¿Este templo así por naturaleza apareció o se construyó? Ah, no, creo que se construyó, es tallado. Este falo pene es tallado claramente, ¿verdad? Ajá. Así como los pequeños. ¿Y estos? Así como los pequeños. ¿Y estos por qué no tienen abertura? Porque este simplemente solo representa el pene, pero este es el pene mayor. Por eso lo tienen más acabado estos. Están como que podría representar también la vagina de la mujer. Ah, esto representa entonces, la vagina. Está bien yuca, se ve, así que creo que no la... No voy a ser gigante de ahí. Está bien. Tengo la cabeza abajo, ¿sí? Eso es que porque... ¿Cuáles son con cabeza abajo? ¿Esto? Algunos eran, algunos. Bueno, los que no tienen la cabecita porque están al revés. Así es, algunos están abajo, ¿verdad? Algunos están anormales. Los que no están operativos, para abajo. Pues como que dando esta fertilidad a la Pachamama. A ver, para que en algún momento de la vida, no ahorita, por si acaso. ¿Y ahí qué hago? ¿Solo me siento ahí? Solo te sientas unos 40 minutos, dicen. ¿40 minutos? ¡Madre!
largo tiempo. Cuenta la leyenda que en épocas del Incasuyo, este centro exótico recibía a las mujeres para concebir milagrosamente y asegurar al heredero deseado. Una leyenda que, según Flavio Castro, nuestro guía y compañero, ha comprobado. Cuenta con muchos turistas extranjeros, los cuales no me manifiestan de que sí pasó ese milagro increíble. Han regresado los turistas, pero con su cría ya. Hay una falsa que había, que me dice que no podía tener hijo. Ya. Entonces, escuchó ese país sobre un templo especial que hay en Perú, en Puno, entonces vino en busca, encontró. ¿Y qué se necesita para que se cumpla el ritual? Fe. El templo del falo puneño recibe a diario muchos curiosos turistas que, con o sin conocimiento, se aventuran a experimentar esta mística creencia. Ahí van llegando. Sí, mucha gente local, turistas extranjeros, todo. ¿Qué tal? ¿Conocen la historia de acá? Ah, no, pero ya se sentó. No sabe lo que va a pasar. Cuéntale qué es lo que le va a pasar ahora por sentarse. Ahora vas a tener un bebé pronto. ¿Me han contado del milagrito acá que hace supuestamente? Sí, me han contado. ¿Ya has previsto alguna vez a sentarte o lo has recorrido todo parada? No, nunca me senté, felizmente. Una abrazada. ¿Ya le contaron ya de qué se trata? ¿Cuántos hijos quiere tener? Unos cuatro. ¿Ya tiene alguno? Uno, me falta tres. Ah, le faltan tres, por razón. Se ha venido a lo seguro. Bueno, que se le vengan los tres. No al hilo, porque se le vengan los tres. ¿A tu hijo quiere su esposo? Bueno, mientras él me apoye, no hay problema. Para los pueblerinos de la época, era una joya arquitectónica que concedía a las mujeres infértiles la bendición de ser madres de hombres guerreros. Pero para los españoles, un acto de demonios y herejes que necesitaba ser curado. Los españoles, cuando llegaron, encontraron un templo de piedras labradas. Como encontraron al dios Halo aquí, y era venerado por los lupacos, entonces dijeron, este es el infierno. Entonces, para purificarse, hicieron construir esta iglesia en honor a Santo Domingo de Guzmán. También tienes un templo, los europeos, y allí podemos ver el templo Santo Domingo. Es el templo más antiguo de Puno, aquí en Chuquito. Y en la parte, en la cima de la iglesia, ¿qué cosa ves? Es un pene. ¿Ah, sí? ¿También? Sí. En vez de cruz, es un falo. Muchos son los misterios que se esconden detrás de cada una de estas piedras erectas, efectivo o no, sí que supieron atraer el turismo hasta este paraíso exótico incaico. ¿No tiene ningún hijo todavía? No, ya tengo, ya. Ya viene porque quiere más, quiere crecer la familia. Por curiosa, no sabe. No sabe dónde se ha metido ahora. ¡Yacocha! ¡Achacamá! ¡Taita Inti! Do you believe in the earth, the Pachamama? Yes, I do believe in the Pachamama, in the energy, and all that you can feel. Según la historia que yo he escuchado por la parte de afuera, la gente que vive acá, según la, tiene que ser uno con fe, creo yo. Venidos infectos, para asegurar. Un atractivo turístico del que también puede llevar su recuerdito a donde quiera que vaya, hasta lograr el efecto deseado. Todo aquel que visite el centro puede llevarse también su penecito de recuerdo. Todos los tamaños, todos los modelos, todos los colores, todo lo que usted desee. Se lo puede llevar a solo, ¿cuánto? Desde 5 soles. ¿Desde 5 soles? ¿Cuál es el de 5 soles? Estos. Miren, llavero, porque lo lleva a todos lados. Sí, ¿cuánto están estos? 10 soles. ¿Y este qué material es? Piedra blanca. Está suavecito este, está suavecito. Cenicero con yapa. Ahí está, para todos los gustos. Ahí está. Se lo puede llevar a todos lados. Y para las personas que creen que no es suficiente con una sola visita, puede llevarse de recuerdito. Para llevarlo en la cartera también si quiere. Y ya le da el uso que quiera, pues. Este templo puneño y su gente ha logrado desafiar hasta los más acertados libros de historia, en el que aseguran que son piezas de construcción antigua. Sea mentira o verdad, ya logró convertir a Chucuito en la orgullosa tierra del pene, un título definitivamente imborrable.